Nadie salió herido, hay que ponerla abajo, ¿no? Nadie salió herido durante la grabación de esas imágenes. Exacto. Mario Iribarren se convirtió en blanco de duras críticas por supuestamente jalarle el cabello a Vania Bludau en un video para TikTok. En medio de esta ola de malos comentarios en su contra, el integrante de Esto es Guerra se pronunció al respecto. El momento de la despedida. Se va. Hemos terminado, se va de nuevo Miami. A través de las cámaras, el modelo señaló que el polémico video que protagonizó con su novia fue planeado y nadie salió lastimado. Ya sabía que lo iban a llevar por ahí, pero si tú ves bien el video, se darán cuenta que todo está ensayado, explicó Iribarren. Ah, ya sabía que lo iban a llevar por ahí, pero no, tú ves bien el video, eso está ensayado. Es como una película de acción con dobles de riesgo, Vania sabía en qué momento girar al momento que yo le agarro la cabeza. Hay que aclarar que nadie salió herido durante la grabación de estas imágenes, aclaró Mario Iribarren con ironía. Es como hacer una película de acción con dobles de riesgo. Porque ya Vania sabía en qué momento tenía que girar cuando yo le hago la cabeza. Mario Iribarren y Vania Bludau protagonizan divertidos momentos a través de sus redes sociales. Sin embargo, el combatiente recibió duras críticas por supuestamente haber lastimado a su pareja. Buenos días, comensales. ¿Cómo están? Estoy trepada aquí en el carrito. Fercho, saluda Fercho. Mi caballito. Vamos a ir a Maras. ¿Dónde vas más a llevar? Moray. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break. Por YouTube.